tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias de nuevo por gastar un ratito conmigo. Este video es una corrección que quiero hacer para un par de videos anteriores donde he hablado de lo que realmente es ser varón, la masculinidad, y especialmente en el video anterior donde mencioné que no deberíamos rogarle a las mujeres. Se ha malinterpretado. Y hay un grupo de personas que me han comentado de que mi contenido es de meramente machista. Y pues en este video voy a básicamente explicar la verdad sobre el tema y defender mi punto de vista. Este ha sido uno de los lugares más recurrentes en mis últimos videos, especialmente como vieron al edificio del frente. He hecho mucho trabajo, estoy muy orgulloso. Es un esto fue un hangar. Este fue un edificio que se usó en la Primera Guerra Mundial para entrenar pilotos, y pues es un lugar histórico de la ciudad de Binsville, o del pueblo de Binsville, no es ni una ciudad. Y nada más quería pues recalcar el hecho de que tuve la gran oportunidad de participar en la renovación, y pues me enorgullece porque no solamente el trabajo estuvo ahí y quedó bien, sino que es un lugar histórico, me hace ser muy parte de la comunidad. Muy bien, amigos, voy a empezar diciendo de que yo no soy un hombre machista. Yo nunca he ejercido ese control y esa manera de ser. Aparte de que pienso que relativamente pues no es una forma inteligente de vivir ni convivir con otros seres humanos, especialmente los del sexo opuesto. Pero sí soy miembro de movimientos que ayudan al hombre moderno a retomar su varonilidad, retomar su, su rol social, algo que se ha perdido y algo que ha quedado pues a un lado. Y no se trata de quién sea más o menos en una sociedad, se trata de ejercer el rol correcto. Y cuando un hombre ejerce el rol correcto, usualmente no solamente él es feliz, sino el resto de su familia es feliz y calza socialmente. Lo que quise decir en el video anterior sobre no rogar es esta manera de pensar, esta indoctrinación que se ha dado de que el hombre tiene que rogar por cualquier cosa a las mujeres, y a sabiendas de que las mujeres realmente no les gusta los hombres débiles. Y rogar, y lo que quise decir en ese video es de que rogar lo va a hacer a usted verse un hombre débil, un hombre sin metas, un hombre sin participación social, y esto hace de que usted no sea un hombre atractivo. Entonces, cuando dije que no rueguen, no es porque no quise decir que usted no debería disculparse. Hay momentos donde nosotros los hombres cometemos muchos errores y deberíamos disculparnos como buen caballero que usted quiere ser. No quise ni estuve hablando de eso. Realmente lo que traté de decir es que tanto las mujeres como otros miembros de la sociedad lo van a ver a usted débil cuando usted ruega por favores y ruega por disculpas que realmente ni se ameritan. Eso fue realmente lo que quise decir, para que no se tome a mal ni se malinterprete el mensaje. La idea principal siempre ha sido de que usted como hombre llegue a ser un hombre completo, un varón, y disfrute ejercer su rol en la sociedad, y también el amor que usted va a encontrar cuando usted encuentra
que usted va a encontrar en una compañera que entiende también el rol de ella. Esto fue lo que realmente quise decir, y con esto me disculpo para aquellas personas que lo malentendieron. De todas formas, pues quería dejarlo claro, los quiero mucho y ya saben, esto se trata del bienestar de cada uno de ustedes, el bienestar de nosotros en la sociedad, el bienestar personal y realmente vivir una vida mejor. Los quiero mucho, gracias, chao.